aplauso para recibir a los equipos participantes. Recibamos por favor al equipo de Río Frío. Se encuentra también con nosotros Diablos de Jerez. Tostaderos de Jerez. Arroz. Tostaderos. A nombre del Comité de la Feria de Primavera Jerez 2024, les damos la bienvenida a este emocionante triangular de béisbol que se realiza en el marco de la celebración del bicentenario de la Feria de nuestro querido Pueblo Mágico. Permítanme presentar a las personalidades que hoy nos acompañan. Tenemos un invitado muy especial, es el licenciado David Josafat de la Torre Pinedo, director de Desarrollo Económico y Social. Se encuentra con nosotros el profesor Armando Viñeros Ortiz, coordinador deportivo del Comité de la Feria de la Primavera Jerez 2024. Vamos del mismo modo a Rafael Robles, presidente de la Liga Municipal de Béisbol. Y a Manuel de Jesús Medina, secretario de la Liga Municipal de Béisbol. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y a continuación, cedo el uso de la voz a Rafael Robles, presidente de la Liga Municipal de Béisbol. Bueno, buenas tardes, buenos días, tengan todos ustedes. Una cordial agradecimiento a Río Frío, Diablos, Selección, gracias por acompañarnos. De antemano quiero agradecer al doctor, al presidente, al doctor Salazar, por el apoyo que nos ha brindado, pues ahora sí que en su trayectoria, nos apoyó aquí en el campo, cambios en el estadio, todo, apoyo económico. Muchas gracias, de antemano, doctor. Sin más nada, muchas gracias y suerte. Bueno, pues de esta manera se va a llevar a cabo este sensacional juego de béisbol, donde los equipos ya están aquí listos, presentes, sobre todo, pues bueno, que gane el mejor. Dentro de las actividades del marco de las ferias. En honor de realizar un lanzamiento inaugural. Del marco de la Feria de la Primavera en sus 200 años. Así es de que, pues bueno, ánimo y que gane el mejor. Bienvenidos al equipo de Río Frío, acá los charros, color en naranja. Saludos y pues bueno, a los Diablos, que también han sido bicampeones de estas jornadas del rey del deporte, el béisbol. Y sobre todo, pues bueno, que aquí va el lanzamiento oficial para comenzar. Son tres tiros. Tres tiros. Hey. Eso. Hey, falta el último. El último. Uno más. Vámonos. Ahí mero. Eso. Muchas gracias. A continuación pedimos por favor a los equipos que nos acompañan. Sí, se... Son 25 y aquí hemos visto como 15. Vamos a iniciar en esta mañana. Aquí vamos iniciando. Agradecerle a Policía Vial, quien se encarga de todo este recorrido, que se lleve de la mejor manera. Y por aquí vamos viendo uno de los primeros carros clásicos muy, muy bonitos. Sobre todo, pues bueno, la gente conocedora, la gente que ya sabe de estos carros, pues bueno, no nos va a dejar mentir. Sobre todo, pues bueno, vamos abriendo ahora sí que el desfile con
el pie derecho. Saludando a toda la gente bonita que nos acompaña de diferentes partes de la Unión Americana y sobre todo, pues bueno, hacerle la invitación a estos últimos eventos que enmarcan este bicentenario de la Feria de la Primavera. Y pues bueno, también hay corrida de toros, última corrida de toros en la Plaza de Toros La Jerezana, para que usted nos acompañe en familia, una corrida estelar muy importante. Y sobre todo, pues bueno, cabe destacar que son las actividades que casi casi cerramos con broche de oro nuestras, buenos días, nuestra Feria de la Primavera Jerez 2024. Y pues bueno, vemos aquí al paso de nosotros diferentes carros. Mira nada más, este hasta atrás trae para que usted se siente. Así es de que ahí saludamos a todos estos chicos que están haciendo partícipes de este carro, de este desfile de carros antiguos. Asimismo, les hacemos la invitación para que nos acompañen a la clausura de pues bueno, la exposición ganadera aquí en las instalaciones de la feria. Los esperamos en punto de las 12 del mediodía. Por ahí vamos a estar haciendo ahora sí que este cierre con los que vinieron a exponer su ganado, sobre todo pues hacer la clausura, y agradecerle a todas las gentes participantes que hacen de esta magnífica feria en sus 200 aniversarios, a todos ellos. Saludando a todos y cada uno de los que nos acompañan en esta mañana. Tenemos diferentes actividades durante todo el día también en el jardín principal, el corazón de nuestro bello pueblo mágico. Por supuesto, nos van a estar acompañando diferentes agrupaciones musicales allí en el alrededor de el jardín principal, para que usted nos acompañe a todos aquí en familia, este dominguito familiar, último domingo de feria. Hoy es domingo 7 de abril del 2024. ¿Cómo está el enamorado del pueblo, Alexis Martínez? Ánimo, viejo, nos vemos en la noche en el Teatro del Pueblo. Ahí vemos al gran amigo Alexis, el enamorado del pueblo, un cantante muy reconocido, joven, talentoso, jerezano. Y pues bueno, esta es la actividad que el día de hoy tenemos. Así es de que la gente que por allá anda ya en el centro, déjese venir. Los que andan en el tianguis, ahí al paso, este recorrido va a finalizar en lo que viene siendo la Alameda Francisco García Salinas. Ahí van a ser el término de este desfile. Y sobre todo, pues bueno, por ahí van a estar exhibiendo sus vehículos para que usted se acerque y se pueda tomar una fotografía. Así es de que desde el casino, Casino Jerez, por aquí están iniciando lo que viene siendo este desfile de carros antiguos. Ahí los esperamos en la Alameda, también para que vaya en familia a hacer una carnita asada. Cabe destacar que por ahí ya los asadores se encuentran a lo largo y ancho de dos corredores de la Alameda, para que usted disfrute de este domingo agradable en familia. Y sobre todo, bueno, pues para que usted aproveche, la gente que nos acompaña de diferentes partes de la Unión Americana y también la gente que nos acompaña de diferentes partes del estado de la República Mexicana. Saludos, muchachos. Así es de que pues hacer sus últimas compras, también hacer sus últimos días de visita, de estancia por aquí en el bello pueblo mágico de Jerez, Zacatecas, donde todos son bienvenidos y donde los recibimos con los más calurosos de los abrazos, sobre todo, pues bueno, que la gente es muy hospitalaria. Así es de que, pues bueno, ahí les estamos dando un poquito de las actividades que tenemos el día de hoy, domingo 7 de abril del 2024. Por ahí tenemos diferentes actividades a lo largo y ancho de todo este. Buenos días a todos ustedes, gusto saludarles aquí en familia, que nos acompañan diferentes tipos de vehículos, marcas, clásicos, no tan clásicos, y sobre todo de los más antiguos que pueda haber. Así es de que ahí les vamos dejando este pasaje de este desfile tan importante como lo es el desfile de carros clásicos. Y también, pues bueno, para que usted nos acompañe en punto de las 12 del mediodía a la clausura de la exposición ganadera, hacerle nuevamente la invitación a todos y cada uno de los que están en casita. Sabemos que están desvelados, sabemos que están, pues quizás unos hasta se amanecieron con la buena presentación de la número uno, Banda Jerez, Marcos Flores y sus invitados especiales, que la mera verdad hicieron un gran espectáculo, un gran show. Pero
pues bueno, ahora sí que se acabó a altas horas de la madrugada. Y miren, cada uno haciendo de lo suyo. ¿De dónde nos miran? ¿De dónde nos ven? Y sobre todo, pues bueno, ¿qué tal? Buenos días, aquí las pequeñitas. Hola, hola. Los vehículos de unos y de otros, desde las Silverado, las Cherokees, los carros, los Mustang, las Ford clásicas que están muy, muy, muy de moda. Así es de que miren, aquí mostrándoles un poquito, ahí acomodándose a todo lo que da, que son bastantes, bastantes vehículos. Aquí vemos otra Ford clásica también, que son muy de moda, mire. Acá vemos los Mustang y los otros carros muy, muy clásicos. Saludazos, viejones. Me gustaría preguntarle la Dodge, miren. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día. ¿Cómo anda la gente? Andan bien prendidos, muchachos. Saludos, viejones, arriba la tierra. ¿Qué es lo que les digo? Miren, la gente anda bien emocionada. Nos vemos al rato. Por aquí vemos otra de las Rangers que nos acompañan. No, la gente anda pero bien emocionada. Gusto saludarles, en familia siempre todo es mejor. Allá las trocas clásicas, vean nada más. Qué bonito, es lo bonito, dice los saludos desde Medina Zainalto, Zacatecas. Los saludos a la gente, otra Silverado, de las más clásicas que puede haber. Y pues bueno, desde las bicicletas, las chaparritas, las tumbadas. ¿Qué hubo, viejón? Gusto saludarte. Mira qué perrón es carro, vehículos. Pues bueno, esto es Jerez. Esto es Jerez y, sus atractivos. Que no solo esto, la comida, las tradiciones, su cultura, la belleza jerezana que enmarca. Oiga. ¿Qué hubo, compadres? Ánimo, échenle ganas. Y pues bueno, vean nada más esta. Que es como las tipos combis, una Volkswagen, y vean, tienen por allá lo más clásico de los clásicos. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Vénganse, esto apenas comienza y ya se los comentaba que van a estar finalizando allá en la Alameda Francisco García Salinas. Así es de que esto apenas comienza. Aquí está al doble de fila. Por supuesto, más adelante se hace solo una fila, pero mostrándoles un poquito aquí de todos estos carros clásicos, de sin fin de marcas, de años, y sobre todo, pues bueno, que mucha gente le inyecta a sus vehículos bastante, bastante dinero para que luzcan. ¿Qué tal, muchachos? Para que luzcan de esta manera. ¡Vámonos, recio! ¡Qué óvole! A ver, otra vez. ¿Sí vieron? ¿Mira? ¿Sí ven? ¡Qué óvole, chinga! Eso, ¡vámonos! ¡Saludos, muchachones! ¡Ánimo! Vean qué perrona. Está bien chaparrita, pero la levantan con... Pues bueno, tienen lo suyo. Oiga, qué bonito es lo bonito. Qué bonito es estar en Jerez. ¡Saludos, viejón! ¡Ánimo a toda la gente que nos acompaña! Miren, desde los casos Valiant, desde los vehículos. Vénganse a disfrutar de este gran desfile. Son bastantes vehículos. Miren, acá tenemos una Ford también. ¿Qué año? No lo sabemos, pero está bien arregladita, remodeladita. Y esto es la moda, ¿eh? Así como los ve ustedes pintados, es la moda. Es la moda. Y como luego dicen, mire, otros que se van a estar añadiendo. Y como luego dicen, en la moda, lo que te acomoda. Aquí vemos trocas desde los bochos, carros clásicos de unos y de otros. Y toda la gente, pues, que va en su vehículo. Saludos a toda la familia, gusto saludarlos. Ánimo, señores, señoras, vean qué bonito. Qué bonito, es que no sabemos ni para dónde voltear, si para la izquierda o para la derecha. Pero ahí vemos aquí a la gente que nos acompaña de una y de otra comunidad, porque seguramente estoy, que muchos son de diferentes colonias. Los saludos a todos los que hacen posible. Vean esta. Esta es una International, pero no sabemos. Yo de marcas y de vehículos, pues se las debo, ¿verdad? Pero ustedes sí van a saber qué tipo de vehículos son. Digan cuál se les hace más bonita, cuál les gusta. Y hay desde colores, desde marcas, años, y con todo lo que ellos les agregan a sus vehículos, pues bueno, esto es
de aplaudirles y de, pues bueno, de agradecerles, porque pues bueno, es una buena inversión que le ponen a lo clásico, porque esto, pues bueno, vale oro, ¿verdad? Así es de que ahí les mostramos, miren, los vehículos desde la Alameda van a estar allí, ahí los esperamos en punto de del término de este desfile, saliendo, partiendo de este Casino Jerez hasta la Alameda. Así es de que usted está en casa, saludos a aquellos que amanecieron, pero bien, bien enfiestados, gusto saludarlos, canijos. Y pues bueno, enfiestándose a todo lo que da, gusto saludarles. Ahorita nos vamos a volver a regresar para que ustedes sigan viendo, apreciando este desfile de carros antiguos, de carros que vale la pena. ¿Qué huele? Que vale la pena que usted vea. Miren, acá está otra que también está haciendo una Chevrolet, como dice la canción, Chevrolet 4x4, ya nomás. Esa ya la hicieron bien chaparrita. ¿Cómo ve? Dice el Toto Segura, los saludos también para los saludos a la gente de Los Aro. Acá andamos trabajando, echándole ganas por parte de nuestra página del H Ayuntamiento de la Feria de la Primavera Jerez 2024. Gracias por compartir, también les agradecemos. Y pues bueno, a toda la gente que está del otro lado del charco, que nos están viendo, vean, queríamos mostrarles que son un sinfín de carros. Yo estoy seguro que va a llegar este contingente, los que iniciaron la descubierta, va a llegar hasta la Alameda y todavía el último de aquí no va a salir. Así es de que, buenos días a todos, buenas tardes, gusto saludarles a todos. Miren, vean, desde clásicas pequeñas, muy chaparritas, hasta las más elegantes que nos acompañan por esta pasaje de vehículos, ahora sí que este desfile de carros antiguos. ¿Qué vale? Buenos días, miren las actitudes. Vean este carro. Seguro estoy que para muchos dijeran, no, este lo encontrarán allá en no sé dónde, pero pues bueno, es un bocho clásico con lo más clásico, dice, malditas envidias. Y sí, la envidia, ya quisiera usted tener uno de estos. Oiga, qué bonita frase, ¿eh? Maldita envidia. Ánimo, señores, vean, hasta trae un como tipo cofre acá en sus espaldas. Y pues bueno, ahí los estamos mostrando para que usted disfrute. Acá vemos otro tipo, pues esas son como las peceras del amor. Miren, hasta su muy bien equipada, vean las puertas de estos vehículos. Ánimo, muchachos, qué bonito, lo bonito, ¿a poco no? Si usted está en casita, salga en familia, hay tiempo de disfrutar en este domingo precioso, último domingo de feria. ¡Saludos, muchachos! Gusto saludarlos, ¿eh? ¡Ánimo! Ahí está la gente que nos acompaña en diferentes tipos de vehículos. Mira, la inversión que le hacen, cabe destacar que no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Por ahí vemos al cuate del mariachi nacional de Jerez. Los saludos especiales. Y pues bueno, ahí vemos desde los carritos clásicos. ¡Saludos, muchachos! Gusto saludarlos, vean. Clásicos antiguos, modernos, hasta el que usaban en las películas del Santos. ¿Quién se acuerda? ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué bonito es lo bonito! Pues bueno, esto es la Feria de la Primavera. Y le abrieron con un carro de estos similares. Aperturaron, o sea, más o menos. ¡Qué elegancia, ¿no? Y los usan como para cuando se van a casar, cuando va la quinceañera, la novia. Usted los puede rentar, por supuesto, ¿eh? En este desfile de carros antiguos. Pues bueno, nosotros les hacemos la invitación para que usted venga, nos acompañe. Y cabe destacar que es un desfile para que usted lo disfrute, lo aproveche en familia, en el marco del bicentenario de la Feria de la Primavera en sus 200 años, en esta edición 2024. Y pues bueno, está inmensa la fila, está yo creo que prácticamente llega hasta el Pirata, todos estos carros que nos acompañan esta mañana, saludando a toda esta gente que nos acompaña desde los más modernos, clásicos. Amigazo, buenos días, miren nomás, desde los carros más antiguos hasta el más moderno, con su toque de cada uno de ellos, que les dan a este desfile de carros antiguos. Ánimo. Y pues bueno, gracias por acompañarnos y hacer posible que cada actividad de esta Feria de la Primavera
sea todo un éxito. Está más allá de la gasolinera de la Pirata, de por allá del frente del seguro, ¿eh? Aquí vemos a otros muchachos acompañándonos. Muchachos, buenos días, hasta los Low Riders, saludándolos, presentes también acá en este desfile de la primavera, en su edición 200 años, ¿eh? Miren, hay mucho vehículo, no, está súper lejos. Pasamos el Pirata y pues todavía hay muchos vehículos que nos están acompañando. Esto será yo creo que uno de los desfiles más grandes en la historia de Jerez Zacatecas, en cuestión de largos, de contingencia y de todos los vehículos, haciendo el doble de fila, porque pues son bastantes, ¿verdad? Los saludos a todos y cada uno de los que hacen posible todas estas actividades, desde Jerez Zacatecas para el mundo. ¡Qué bonito! ¿Nos regresamos o qué hacemos? Ustedes digan. En muy buena liberación, con buena cadera, pero tiene la liberación para que en primer lugar, porque es el tercio medio, es importante menos entrenamiento y menos capacidad. Esa es la gran diferencia, que la parte era como primer lugar la preferida, como la segundo lugar. Pues queda primer lugar, segundo, y quedará en el campeón de la lucha y la lucha reservada. Y se queda en la pista para competir por el gran campeón. Bueno, pues seguimos aquí en la Expo Ganadera Jerez 2024. Bienvenidos sean todos y bueno, les recomendamos que si usted no ha podido asistir, venga, todavía hay tiempo. Es hoy último día, domingo 7 de abril, para que usted venga. Todo el día van a estar y pues bueno, aquí están haciendo la premiación de estos ejemplares, primero y segundo lugar, con esta belleza que tiene su bebé, la bendicioncita. Miren nada más qué belleza. Y ahí están las cosas haciendo esta clausura con todo el éxito del mundo, y pues bueno, ahí vemos que se acaban de premiar a todos los ganadores, campeona, primero y segundo lugar. Los saludos especiales para cada uno de los participantes que pone todo este empeño de esta Expo Ganadera. Así es de que, pues bueno, enhorabuena, bienvenidos y saludando a todos los presentes, a los que están aquí en este día. Van a ser formalmente, ahora sí, de todos los que ganaron, a ver quién es el máximo ganador. Los saludos a toda la gente que nos acompaña en esta mañana de dominguito familiar. Y pues bueno, esta es la Expo Ganadera de la Feria de la Primavera Jerez 2000. Bueno, se quedan en la pista ambas hembras. 24. Y para sacar el campeonato de la hembra de Opel Blanco, se solicita la hembra con arete 0011 de Rancho El Ardillar, la hembra 3122 del Rancho Grande Aramilla Martínez, la hembra 1594 de Rancho Cañaditas, la hembra 0116 de Rancho Cañaditas. Para sacar la gran campeona de la raza, ¿cuál creen que vaya a ganar la campeona de campeones? Ellos ganaron ya un primer lugar, pero sacar el mejor, ahora sí que la mejor de todas, vamos a ver qué dice el jurado calificador y vamos a ver cuál es la ganadora de estos ejemplares. Thank you.
¿Cuál les gusta más que sea la ganadora de este campeonato? Normalmente, cuando califico, este es como un autoexamen que me hago. El llegar a la parte final de cada categoría, de cada raza, es ver pues que si me equivoqué, que me haya equivocado de principio a fin, que los animales hayan sido calificados con un mismo ojo, con un mismo criterio. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueda ver como una línea del tiempo de menor a mayor, que haya cierta similitud cuando hay pistas que te lo permiten, que hay abundancia de animales, pues es un poco más fácil que puedas llegar a eso. En este caso, pues tenemos las hembras jóvenes, tenemos las hembras y también las adultas. El mejor mayor, pues empieza a ver más o menos el criterio de selección que va a siguiente. Pues antes de pasar a saludar a los marcadores de las hembras que están ahí, el gran equipo de gran campeona y gran campeona reservada, pues vamos dándoles un fuerte aplauso a los manejadores y profesionales de estos animales por todo el esfuerzo que hacen. No es fácil, los tiempos están complicados y están participando en ellos, pues es un gran esfuerzo para esta actividad. Ahí están haciendo la calificación, observando, para poder llegar al ahora sí que al máximo ganador de esta exposición. Y ahí están verificando y calificando cada criterio en su ejemplar. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la buena? Esta se me hace bonita, la primera. La parida. Sí, la parida está buena. Sí, esa está bonita. ¿Quién cree que gane? Y acá está otra bebé, miren, ya la compraron, allá el público que nos acompaña esta tarde. A donde tenemos la antepista, los machos de Doctor Blanco para la siguiente calificación. Ocasión, la hembra del campeonato va a recaer en una de las hembras que más están aportando. Es una calificación complicada, son animales con diferentes capacidades, con diferentes habilidades, y la hembra que el día de hoy se hace acreedora al título es la hembra adulta, una hembra que ya la describí en su grupo, es una hembra con fortaleza, es una hembra con buen desplazamiento, y la hembra que el día de hoy le va a ser su reservada. Sabemos que
que las condiciones son diferentes, las edades son diferentes, será la hembra que en su momento fue la campeona añera. Muchas felicidades, campeona y campeona reservada. La campeona. Felicidades a la participante, a la ganadora, es la hembra de este 2024. Y pues bueno, saludando a todos los que integran esta expo ganadera aquí en las instalaciones de la Feria de la Primavera Jerez 2024. Y bueno, nosotros nos despedimos desde la Feria de la Primavera Jerez 2024 en su edición bicentenario. Nos vemos en un rato más por el jardín principal. Que tenga una excelente tarde. Nos despedimos, no sin antes agradecerle a usted el favor de su atención. Y pues bueno, así es como se califica, se premia, y felicidades a los ganadores que estuvieron por ahí.